Hola, hola, ¿cómo están mis amigos de YouTube? Como me han pedido que yo les muestre mis injertos, pues se los voy a mostrar. Esa es una bellísima flor y pues aquí hay otra. Antes de comenzar, pues les voy a mostrar mi belleza. Y pues le voy a mostrar también lo que es mi injerto. Este es un injerto en B. Este es en B, pero como ven, ya se está perdiendo la cicatriz. Entonces es un injerto muy bonito. Pero por aquí, que tiene esta florecita tan bonita, este es un injerto plano. Ustedes pensarán que es de semilla, pero no es de semilla, es un injerto plano. Aquí se ve la cortadura. Ahí está, porque me lo pidieron, me dijeron que yo suba mis injertos. Esta es una plantita de semilla. Ahí está. Ella hace muchos años tuvo una enfermedad, lo que le llaman hongo. Entonces yo pensé que ya se iba a morir. Y por eso es que su tronco no ha crecido tanto. Pero miren, esa es su raíz. Entonces yo pensé que se iba a morir. Le corté un pedazo y la sembré otra vez y ahí está. Luego, si alguna de ellas se llegase a enfermar, les voy a subir el video cómo curar una planta con hongo. Es muy fácil también. Yo tengo una táctica muy fácil y cuando yo tenga alguna, que espero que no, porque pobrecitas, pero se recuperan rápido. Entonces, como este era un hongo que ya tenía y nada más que en ese entonces pues no tenía canal de YouTube y por eso es que no lo pude publicar, pero en cuanto alguna de ellas se llegase a enfermar, les voy a mostrar cómo curarlos. Es muy fácil. Les voy a mostrar otro injerto que hice. Este otro injerto también es plano. Ahí está, ahí se puede ver. Es muy bonito y pues me han pedido que suba sus injertos. Ahí está, ya está. Aquí tenemos otro injerto en B. Entonces yo les sugiero que para que no queden abiertos los injertos, les dejen el nylon, pero suave, para que este se adhiera a la ramita que se injertó, así como lo tengo yo. Entonces ya se va, ella se va a expandir, pero va a estar siempre pegada. Y por aquí tenemos otro, pero este también es plano. Ya ni se ve. Ni se nota tan siquiera. Es aquí. Ese es plano también. Está hermoso este injerto. Este es también plano. Y por aquí, tenemos otro injerto. Pero este es en B. Y ya nos está regalando sus florecitas. Aquí les voy a mostrar esta belleza que está llena, llenísima de semillas, digo de flores. Ahí está, están hermosas sus flores, me encantan. Son moradas, pero están fabulosas, vean qué hermosa está. Pues ahí está, mis amigos, mis amigas de YouTube, pues ahí está. Qué belleza, está hermosa. La tengo en sencilla y la tengo en morado, doble pétalo, triple pétalo tengo, repollada como le llaman mucho en muchos lugares. Y pues bien, mis amigos de YouTube, pues este es mi espacio y para ustedes y pues espero que les haya gustado y pues denle like y suscríbanse por favor. Y le voy a mostrar otra plantita, otra florecita más bonita también. Y ya para despedirnos, ¿ok? Esta es una rosita pastel. Vean qué hermosa está. Me encanta. Bueno, mis amigos, denle like, suscríbanse y hasta pronto.